Seguirme, compañero. ¿Qué haces, yo? No seguirme. ¿Qué haces, yo? Que es que esto no Vale, es. te sigo. Que es que. Te sigo. Me sigues. Te Sigue, sígueme. Eso. veo, pero. Y el lobo te pega. Coño. Vale, vamos. Has vivido mucha leche, ¿no? Y Mucha, mucha la leche. leche. Mucha leche, ñac. Sí. ¡Gay! Curado. Ya está. Seguir al líder. Espérate que yo haré lo mismo. Total, las terminaré usando. No, no las uso y ya está. Hoy te toca a ti ser el chungo. A por él. Round 1, fight. Aparte. Ah, he muerto. Estoy muriendo. He muerto. No, 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 no. Round 2. Fight. Daku, no te, mírame desde ahí arriba. Mírame desde ahí abajo. A que parecemos un mítico grupo de personajes que vamos a matar al protagonista. Somos tú, Sí, somos tus, somos es los tus. villanos. Somos los villanos. Cero es mi Soy yo siervo. el héroe. Yo soy el héroe. Darth Vader medieval. Ah, es inglés. No sé, no sé inglés. ¿Qué dice? Ay, no sé lo que ha dicho. Ha dicho Ok, I follow. Yo te sigo. Dile Ah. thanks. Y dile que para inglés que hable con cero. Si Vale. no, cabrón. No sé cómo se escribe thanks.
T-H-A-M-M. Vale, no sé, no sé escribir. Vale, golpéale tú. Si no le... Bueno, si lo golpea... Se la cargó un golpe. Vale, de puta madre. La agrego al grupo. Que igual se marcha. Háblale tú, o sea... Espera. Daku, por Dios, que no tienes que agregar a la gente. No la he agregado, me han enviado una petición de correo. Pero que... Me está dando medicinas a punta palo. Sí, no, a mí me ha dado también medicinas a punta palo. Espera, 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 que te van a seguir los ¡espera, que ese es el boss! Perfecto. Y los codos. Pero no, ya hay que matar. Me va a matar todo porque eres un cobarde. Cobarde. ¡Pero vuelve! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Peleando contra Kabol. Daku, cabrón. O sea, me he muerto porque no has venido a matarle. Te mato, te mato. Lo atraes para que me muera. Te mato. Así, sí. Te mato. Por burlaros de mí. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Tranquilo, que... Bueno, ahora... Mira, en este juego, ¿se ha ido de cabeza por el boss? ¿A por un boss de una cueva? Es que tiene esqueleto. No. De miedo y cojones. Has cogido al boss con 5 bichos, has venido hacia mí y los 5 me han atacado. Y si no llega a ser por 0... Esto es Harry Potter, atravesamos la pared. Oh, cuidado, ¿eh? ¿Has oído, Kinia? Cuidado. Se está preparando para matar jabalíes en WoW. Cuidado. El asesino de jabalíes del WoW. Va a exterminar toda su puta raza. Va a hacer como en South Park, en el capítulo de los jabalíes. O sea, el capítulo de WoW. Ahí te lo mola bastante. Como no lo he visto... Al menos ya se mentaliza lo que vamos a jugar al juego. No te preocupes, no te preocupes. Nunca está mentalizada por nada. Si me acuerdo, pondré el meme. No te preocupes. ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Baño! ¡Qué amor! ¡Baño! ¡Baño! ¡Oh! Fue uno grandecito, ¿verdad? Deja de ir a por lo que he matado yo y mata tú, cabrón. No, casi me quedo así. Voy haciendo la misión. Pues como vuelvas a matar, como vuelvas a coger algo que he matado yo, te mato yo a ti. Oh, mira, la mitad de la misión hecha ya. Gracias a Yu. Pelea de albino. Bueno, albino, no, y albino y pelo sucio. ¿Cuál es la diferencia exactamente? Uno que... es blanco y el otro se ve sucio. Uno tiene el pelo blanco. No, a ver. Uno tiene el pelo blanco blanco, ¿no? Uno tiene el pelo blanco blanco y el otro tiene el pelo blanco blanco, pero nunca se ha duchado. Segundo Yu. Yu, te recomiendo Cali a Bani. Venir y proteger una vez a la semana y los viejos a Colonia, para que los viejos no te comen el pelo. Qué mala imagen tienes de. De ti tenemos todos mala imagen, que es otra cosa. Mira, que tu casa es una puta caja, que tienes problemas. Pero problemas mentales, que eso es otra cosa. También, pero... ¡También! Pues sí, tú lo has admitido, también. Oh, Yu. Dime. Yu, aparta la vista de esos jamones, son míos. ¿Qué jamones? A ver, yo, los jamones... iba a decir, ¿le estás llamando... ¿Estás llamándole gorda a Kinia? No. Porque has dicho... ¡Ah! Como nos... Estamos hablando de no sé qué de Kinia y de repente... Aparta de esos jamones. Y yo, ¿jamones? Vivir en la calle que quieres hacer la gorda. No hagas como... ¿Qué soy ahora? ¿La bruja de Hansel y Gretel o qué?
que Yula llamaba a Yus mucho. No. Que ya está muerto, ¿no? No, a mí sí que no. A ver, yo he matado. Porque se ha ido corriendo. Se ha ido corriendo como siempre hace. Como siempre hace, se ha ido corriendo. Y a mí me da por culo. Así, así le matan de vez en cuando. Claro, aquí... coño, es que si te acercas a los de nivel rojo te persiguen. ¿A quién le ha tocado la espada? ¿A quién le ha tocado la espada? A ver. Mira, es que cuántos vienen. Yo me lo estoy pasando pipa, mira. Tres hienas a por Daku. Las terminaré matando. No, cuatro hienas. Y yo aquí mirando bien. Daku, bien me cago en tu puta madre. No, que sí, coño, trato de matar algunas, pero. ¡Qué divertido! ¡Cinco! ¡Venga! Juro que trato de matarlas. Yo juro que no te voy a ayudar solo por la que me has hecho antes tres veces. ni se te ocurra acercarte a mí. Venga, va, te ayudo. No, pues ¿dónde estoy? Justo aquí. Daku, deja de correr que ya solamente quedan dos. Estoy confundido. Sí, confundido. Confundido has estado siempre. No es que tan confundido, es que confundido siempre has estado. Puta egoísta. Madre, hay que ir a por perros. Digo, si me pagas que te haya criado, que te haya dado whiskas, que haya limpiado tus cacas. Y aún así le sigue pidiendo más cosas, como un buen perro asqueroso que es. Perro, creo. No, yo soy un explorador. Yo domino a los perros. Es un violador. No, si consienten. Digo, a mí no me bautizaron y salí muy bien. Salí en plan, saqué la cabeza y dije, ¡hola, mami! Pues el niño salió igual. Igual que venga Rafiki y le meta mierda de coco en la cabeza. Mira, vienen dos arañas. Mira qué tonto es. Sí, sí, sí. Tú ignora a la araña. Yo no ignoro a la araña porque al final acaba matándome. Yo la mato. Mira cómo vuelve el perro. ¿Quieres venir? Pues voy. ¿Quieres hacer el juego y tú? Pues espérate en el WoW. Pero a ver, ¿para qué vuelves cuando la mato, te vas y me dejas otra araña, so cabrón? Mira, me estoy jugando. Bueno, ahora la cuestión es que Daku haya... que conste que es raro ya que Daku haya contestado. No me extraña. Y yo he dicho, mi gato me pegaba de pequeño. ¿Qué no entiendes en esa frase? ¿O qué no ves raro en esa frase? Tu gato no existía. Vale, tú contestas como todo un campeón. Podía pasar. Estaba cogiendo la caja y me vino un gitano por detrás. Me metió una baja. Seguro que no te metió algo más. ¡Zas en toda la boca! Quieres llevarte un puñetazo, te juro que ahora mismo estaría repartiendo el teléfono. Pero tendrás tiempo cuando lo veas. Espera. Espera, ¿cómo? ¿Así? 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 Con tanta fuerza que Saitama me verá mi anime en vez de ver yo el suyo. Ya voy a ayudaros. No, ya no, que, no, oye, queremos, pero, ¿por qué? No queremos tu ayuda. ¿Pero por qué contaba este rollo? ¿Arañas son una mierda? Pues porque tiene miedo a todo lo que ponga color rojo, tiene miedo este hombre. A ver, es que otra vez intentamos hacer algo. Mira, ¿qué te apuestas a que juega al WoW? Lo primero que ves es al jefe más poderoso del juego y dice, este es fácil, y le matan. Ve a un conejo y sale corriendo. Así es Daku. Daku, hijo de tu puta madre, ¿has traído un bandido aquí? Pues ese es Daku. Pues no sé cómo ha entrado. ¿Verdad? Sí, no sé cómo ha entrado, ya, también. No la estela de tu culo, ¿cómo va a entrar? La puerta. Puerta si no hay, esto es una cueva. Hazme una ilusión. Regalo de cumpleaños, por favor, Kinia. Creo que antes se casa con el cero. Por favor, regalo de cumpleaños, Kinia. Hazme favor. Juega, por favor.
Por fin. Regalo de cumpleaños. Y si no en el WoW, por favor, un regalito de cumpleaños. No te pido mucho. Ya no te pido otro crío. Te pido una bodita. ¡Puta, qué ofertón! Boda de juego. Te pido boda de juego, por favor. Venga, por fin, una boda de juego. Lo hacemos en el WoW. Mira, es más gracioso. En el WoW, una elfa de sangre y un Tauren, y el no muerto es el cura. Contradictorio, pero vale. No, es el padrino. El padrino. Y sus padrinos son padrinos mágicos. Vaya padrinos. La ha cagado. Mírale a Deku cómo corre. Ya le está siguiendo, qué buena. Es que me saca 5 niveles. Le saca, pero, que lo atrae, corre. Corre cero, que te lo atrae. Que te lo atrae, ¿eh? Que están guarro, que te lo atrae, ¿eh? He muerto. Misión conseguida. Este muchacho me llena de orgullo. ¡No! ¡No! ¡Viene el que viene! ¡Que te siga a ti ahora, que es distinto! ¡Cero! ¡Cero! ¿Te ha matado? Ya está, soy muerto. Adiós, muy buena. ¿Sabéis qué? Me voy a la ciudad. Eso me parece que era el boss de la zona, ¿eh? Estoy muerto. Muertísimo. De verdad. ¿Piensa seriamente qué coño haces lanzándote hacia el boss? Lo ha hecho en la mazmorra anterior. ¿Qué piensas? Pensaba que era un soldado normal. Dale el nivel, coño. Si es diferente a las arañas, es porque algo especial tiene. Vale. Era lo más lógico del mundo, pero es que la lógica no le viene a Daku. Oh, un poquito. ¿Qué he hecho? No sé, ha subido ahí. ¿Cómo? No sé, de miedo. Ya que estamos aquí, vamos a...